sería una cuestión, ¿no? Como veis, que ahí tienes que tener en esta danza mucha percepción de tu cuerpo, ¿eh? Para saber colocar, ya que en el momento que yo no dé los pasos adecuadamente y que en vez de hacer esto, haga esto, ya no está bien. Entonces, te ayuda a tener una percepción de tu cuerpo, incluso los brazos. Si en un momento dado uno o los brazos pone posturas distintas, pierdes tiempo y tampoco te sale. ¿Qué es lo que te va pasando cuando vas aprendiendo? Que no poner los brazos bien, que doblas los codos. Entonces, todo eso hace que vamos desarrollando esa percepción corporal. Además de que, bueno, cuando ya esto se lleva un número de horas trabajadas, pues se exige un poquito más para aumentar la conciencia corporal. Y es que no vale, no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Simplemente este detalle, pues ya es corregido. O no es lo mismo poner la mano así, ¿no? Sino que se trabaja con el peso para poderla poner de una forma precisa. Y eso es una información que va a nuestro cerebro. Y entonces ya sabemos que cuando yo tengo la mano así, la estoy llevando hacia atrás. ¿Porque la veo? No, porque la percibo, porque la he trabajado. Y si estoy así, que la tengo totalmente alineada con mi muñeca. Todo eso son percepciones corporales que aparentemente parece que son, que es de lo más normal. Bueno, pues no es tan normal. Cuando nos ponemos a trabajar delante de un espejo, vemos que dices, a ver, pon el brazo a 90 grados. Y lo podemos poner así, así, más o menos. Claro, es decir, bien, ¿ves? Así la mano, es fenomenal. Hay una buena percepción, ¿no? Pero esas cosas que damos por hecho, luego cuando nos ponemos a trabajar, vemos que no sabemos. Que tenemos que mirar al espejo y decir, ay, a ver, el hombro, esto está más para acá, más para allá, y solo cuando lo cotejamos con el espejo, dices, ah, ahora. Y me guardo la información, bajo, hago no sé qué. Ah, voy a poner otra vez el brazo a 90 grados. Ah, pues no, pues más así. Y solo a veces de repetirlo y repetirlo y repetirlo, llego a tener la conciencia de que mi brazo a 90 grados es esto. Imaginaos con un movimiento y otro movimiento. Pero yo creo que solamente es un poco casi en todas las danzas. Pues este es un ejemplo. Bueno, estamos en hora, no sé si podemos hacer. Hay otra danza que he traído muy diferente, con un aspecto muy distinto, que es muy simbólica. La música es bastante mala, porque es muy antigua, la tengo desde hace muchísimos años, estaba en cinta, la he pasado a un CD, se oye fatal. Pero bueno, me apetecía a lo mejor traerosla como contraposición a esta otra, ¿no? Que esta vemos que trabaja mucho, ¿no? El estar muy consciente, muy presente, que no se meta ningún pensamiento, porque en el momento que se mete un pensamiento te despista, pero desde la rapidez, desde el movimiento, ¿no? Desde que vamos acelerados. Y ahora lo que me apetecía presentaros era algo que desde lo simbólico, desde algo mucho más relajado, también hay que estar muy presente. Porque si no, también me pierdo. Es decir, en el momento que yo no siento el movimiento, además trabaja mucho las sensaciones, ¿no? Que me dan los gestos. Y desde ahí quiero también manifestarlos para que os dejéis calar con los gestos que yo voy a hacer, a ver si a alguien, bueno, le estimula algo, ¿no? ¿Qué quiere decir esos gestos? Cada uno, que como va a ser bastante repetida, en esta danza, visualmente, el trabajo que se suele hacer, ¿no? Desde el exterior, es ver cómo resuenan en mí los gestos que yo en este caso estoy haciendo. Es decir, cómo resuenan en vosotros los gestos que yo voy a hacer. Y mi trabajo va a consistir en sentir todos esos esa simbología y a la vez estar muy presente, porque también tiene sus tiempos. Cuando se hace esta danza,